Hoy vamos a hablar de un tema que la gente tiene mucha duda y mucha controversia. Creo que es un tema muy actual de quiénes debemos de tomar suplementos, desde qué edad, en qué dosis, cuáles son de buena calidad, cómo podemos diferenciar uno bueno de una dosis terapéutica funcional. Hoy hablaremos de suplementos, sus usos y qué calidad es lo que queremos consumir. La gente considera que un suplemento es lo mismo que un nutracéutico y pues no es así. Un suplemento o multivitamínico o de minerales, de aminoácidos, puede ser una vitamina que compres en farmacia o una nutrióloga en una tienda, sin embargo que no tenga las dosis funcionales para que sientas un efecto terapéutico en tu cuerpo. Es decir, si yo por ejemplo tomo zinc, que es un mineral que ayuda a que no pierda yo audición con la vejez, que no pierda olfato, que no pierde el gusto por la comida. Pues el zinc, que es un mineral que se encarga de los sentidos, que ayuda a la testosterona, que ayuda al acné, que ayuda a que no te enfermes, lo tomamos en menos de 5 miligramos o 10, es un suplemento. No va a hacer nada en tu cuerpo. Entonces realmente necesitamos dosis funcionales. Un zinc tiene que estar arriba de 30 miligramos o hasta 50 para que verdaderamente tenga un impacto en tu célula y revierta la salud. Es lo que se llama nutracéutico. Por eso yo recomiendo, aunque se les llame suplementos, porque nadie sabe lo que es un nutracéutico, es realmente un frasco de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes en dosis terapéuticas, en dosis funcionales, en dosis buenas. Si voy a consumir, por ejemplo, un complejo B, en donde tiene vitamina B1, tiamina, punto, 25 miligramos, no es nada. O vitamina B12 en 5 miligramos, no vamos a sentir energía, no va a mejorar nuestra atención, no va a cambiar nuestro nivel de estrés. Necesitamos saber que la persona que nos esté recomendando esto tenga por lo menos en complejo B al menos 20 a 50 miligramos de cada vitamina del complejo B para que realmente la sangre tenga un impacto y cambie, para que lo podamos ver en los estudios de laboratorio y físicamente, obviamente, e internamente. Entonces yo recomiendo que busquen suplementos de buena calidad. Primero, que tengan lo que se llama GNP en Estados Unidos, que es GMP, es good, buena, manufactura, ¿sí?, en los productos. Que esté producido y prácticas de buena higiene, de buena calidad. Hay algunos que lo traen, hay otros que no. Hay que buscar que tengan este GMP. Y obviamente que estos productos estén libres de conservadores. A veces compramos un producto que tiene talco, que tiene lactosa, que tiene muchísimos conservadores que nos dañan nuestro estómago y que hacen que no se absorban las vitaminas o que nos caigan pesadas. O inclusive tomamos un omega de mala calidad, que lo erutamos, que lo repetimos, que nos cae pesado, que nos da erupciones en la piel, por no pagar un precio adecuado. Entonces no podemos arriesgarnos en nuestra economía en consumir suplementos de mala calidad, porque va a ser contraproducente para nuestra salud. Busquen suplementos que contengan pocos conservadores, que contengan el GMP, pero sobre todo que tengan antioxidantes, que cuiden el producto. Si vamos a consumir, por ejemplo, un omega 3 de pescado, tiene que tener vitamina E como conservador para que cuide a que no se oxide esta grasa, que es el omega, porque se oxida y ya no sirve para nada. Que sea libre de mercurio, que sea libre de pesticidas. Entre más natural el producto, mejor calidad. A veces consumimos también las tabletas de croquetas de perro, que se quedan en nuestro intestino 2 años y nunca se absorben. Entonces, aguas con estas croquetas que tienen todo, porque nos da flojera tomar muchas vitaminas y queremos esta croqueta que traiga complejo B, minerales, y son tan fuertes y tan grandes que caen pesadas y nuestro estómago nunca las digiere, el ácido fólico no las rompe, pueden permanecer años en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, busquen mejor cápsulas, son mejores para digestión que las tabletas, ¿sí? Traten de consumir siempre las vitaminas con alimento, nunca en ayunas, para que se aprovechen. Y sobre todo las vitaminas liposolubles, por ejemplo, el antioxidante de la coenzima Q10 necesita grasa. Si vas a consumir Q10, que tomes aguacate, almendras, aceite de oliva, para que realmente haya una buena absorción y aprovechamiento. También las vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, todas estas vitaminas ADEC, A, D, E y K, se tienen que consumir con alimento para que se absorban. Dividan las vitaminas, traten de tomarse todas juntas por la mañana. A veces caen pesado, unas en la mañana, otras en la comida, pero las que se tienen que tomar en la cena son la vitamina D de dedo, D3, porque es cuando se pierde el calcio en la noche. El calcio se toma de noche. Y el magnesio ayuda a dormir, a relajar el cuerpo. Entonces es bien importante
siempre con alimento. La única vitamina o suplemento que se toma en ayunas es la flora, los probióticos, la flora intestinal, porque eso es cuando nuestro estómago está vacío en ayunas y le vamos a dar algo para sellar, para aprovechar que toda nuestra parte digestiva se repare, se reconstruye en ayunas, para todo el día aprovechar lo que comemos. Es importante que los suplementos sean recomendados por un especialista con estudios de sangre, con estudios de vanguardia que te digan tus deficiencias o cómo optimizar tu salud. No te automediques. Los niños normalmente, si llevan una buena dieta, deberíamos de tomar, evitar los suplementos. El problema es, ¿por qué hoy tenemos que recurrir a estos suplementos? Bueno, en primer lugar, porque la dieta que llevamos es incompleta, es poco variada, es monótona, tiene pesticidas, conservadores, químicos. Los procesos de almacenamiento y distribución hacen que cuando llegue el alimento a ti ya esté lleno de pesticidas, hormonas y de mala calidad. Necesitaríamos de verdad consumir a lo mejor 1 kilo de brócoli, 2 kilos de espinaca, 1 kilo de frijol para aprovechar el ácido fólico que realmente necesitamos todos los días y lo cual no hacemos. Y que esta espinaca o este brócoli sea orgánico, sea libre de pesticidas, sea fresco. Entonces, como eso es imposible porque vivimos en un mundo lleno de toxinas, de procesamiento, necesitamos recurrir a estos suplementos porque hoy hay algo bien importante. Nuestro ingreso de suplementos es menor a lo que estamos gastando. ¿Cómo vamos a construir esta reserva para la vejez? ¿Cómo voy a envejecer sin perder olfato, audición, solo llevando una dieta en donde me estreso todos los días, me oxido, vivo en un mundo lleno de contaminantes, smog, radiaciones? Entonces, mi ingreso tiene que ser mayor a lo que yo gasto para poder empezar a guardar como un banco, acumular esta reserva para poder envejecer a los 60, 70, 80 o 90 años que estamos viviendo con una reserva contra el envejecimiento, contra las enfermedades. Por eso hay que construir esta resiliencia, la capacidad adaptativa de estos jóvenes, empezar a una edad temprana, variando la dieta, comiendo sano y complementando nuestra dieta con estos suplementos para poder construir esta reserva. Si yo como espinacas y no tomo ácido fólico, no voy a construir una reserva de ácido fólico porque no la aprovecha mi cuerpo al igual que el hierro. A veces en los alimentos compiten los minerales y no se absorben. Y en la forma de cocción también. Ponemos a veces a hervir una olla de agua de este tamaño con una calabaza. Entonces todas las vitaminas se van en esta agua y luego la tiramos. Tenemos que aprovechar métodos de cocción rápido con poca agua donde se conserven las vitaminas, ¿sí? Para que podamos guardar y usar esa agua donde se cocinan los alimentos. Aprovecharla, usar muchas veces la cáscara donde están las frutas y verduras que tienen la fibra, ¿sí? Y cuando usamos, por ejemplo, extractor, se pierden todos esos nutrientes y la fibra. Entonces, hay que usar métodos que nos ayuden a guardar esas vitaminas y minerales. Entonces, busquen métodos de cocción como Olla Express, donde se guarda el caldo y se cose el alimento rápido a altas temperaturas y se usa ese caldo lleno de vitaminas y minerales y no se pierde para las sopas, ¿sí? Para los guisados, que es importante. También es importante desinfectar las verduras con vinagre de manzana orgánico. No necesitamos ponerles otros químicos que hagan daño al alimento. Y desinfectarlo con lo menos posible, poner un poquito de bicarbonato de sodio, el vinagre de manzana y usar esos alimentos todos los días, variarlos, un día espinaca, un día acelga, un día lechuga, un día col rizada, variar todos los colores, texturas, siguiendo la dieta del arco iris para obtener más vitaminas del alimento por color, ¿sí? A veces naranja, a veces morado, a veces verde, todos estos colores tienen los fitoquímicos, los antioxidantes que brindan bienestar en la vista, en la piel, en el cabello, en la célula. Y la idea es que si llevas una dieta muy sana, no necesitarías tomar suplementos, pero yo creo que hoy, vuelvo a repetirlo, la gente, el estilo de vida, el acelerar, la contaminación y lo que estamos consumiendo no cubren nuestras necesidades básicas y vivimos cansados, vivimos con caída de cabello, con gripas, infecciones respiratorias, alergias, lo cual nos indica que nuestra dieta no está completa, que no está cubriendo nuestras necesidades para poder luchar contra el estrés que estamos viviendo. Yo los invito a que se hagan estudios de sangre, estudios de laboratorio, donde en Bienestar hacemos estudios de cabello de DNA, donde podemos ver qué vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos, uno por uno, necesitamos para optimizar nuestra salud y mejorarla. Hay estudios también que hacemos en saliva, en sangre, para poder determinar cada antioxidante que te falte en tu cuerpo y el rumbo y el mapa de tu salud. Sea que te falte vitaminas para tu vista, o vitaminas para tu próstata, o vitaminas para tu cabello, dependiendo tu sintomatología, tu herencia y antecedentes de enfermedades es importante. Y sabemos que hoy estos suplementos pueden apagar tu genética.
Por eso, tus genes no son responsables de tu salud, sino tu estilo de vida. Lo que metes a tu boca apaga o prende esos genes. Por eso es tan importante medir, checar y rotar la alimentación. Creo que esos factores, una muy buena dieta con unos buenos suplementos de buena calidad, van a determinar un rumbo completamente distinto a tu salud, cambiando tu edad biológica, rejuveneciendo tus células y previniendo enfermedades. Entonces, empiecen a tiempo, chéquense con un especialista. Desde niños podemos prevenir niños caries, problemas de crecimiento, que el niño crezca y optimice su salud y llegue a su potencial de crecimiento. Por ejemplo, zinc en los niños ayuda mucho a eso. Secretagogos, que son productores de hormona de crecimiento en forma natural, antes de inyectar a un niño hormona de crecimiento, podemos optimizar y ver que su dieta esté adecuada para que crezca en forma adecuada y no se enferme. Entonces, depende de cada etapa de la vida, hay que optimizar la salud en forma individualizada. Y para eso hay estudios, hay tratamiento y hay especialistas. Y Bienestar tiene la solución para cada etapa de tu vida. Déjanos acompañarte, a llevarte a la cumbre de tu bienestar y asesorarte en cuanto a qué necesitas, en qué dosis, en qué etapa de tu vida y de la mejor calidad.